Pues gracias Mireia, gracias Jerón, Ángel, bueno, todos los compañeros y compañeras de la plataforma de aquí y de, bueno, de todos los grupos y colectivos que estáis aquí interesados por algo que afortunadamente ha pasado a estar en primer plano, ¿no? O sea, desde que ha habido activismo en contra de estos fenómenos de sobreendeudamiento, pues bueno, pues yo le tengo un cierto cariño hasta la deuda porque yo vengo en mi militancia política desde ahí, o sea, hace 22 años, 23 años, pues protestábamos por la deuda de otros lugares, el fenómeno es el mismo, la situación es la misma, la explotación es la misma, el sistema es el mismo, pero eran fenómenos que nos pillaban geográficamente un poquito más lejos, ¿no? Pero como el fenómeno, como digo, tiene las mismas raíces, pues hemos tenido una ventaja con el paso del tiempo, y es que ese fenómeno se ha manifestado en toda su crudeza pues, de una manera mucho más cercana y permite pues, una visión más clara, ¿no? Una visión más cercana, ¿no? Y bueno, pues agradecidísimo de estar aquí con vosotros esta tarde y con vosotras, y bueno, pues vamos a intentar ir a la parte más práctica, dado que yo creo que será difícil que aquí os tenga que convencer a ninguno, pero de todas maneras, si alguien se arriesga, pues entraríamos también en esa parte, aunque fueran las preguntas, en relación a que existe un problema de sobreendeudamiento. Pero la idea, por lo que había hablado con los compañeros, era centrarnos más bien en esta otra parte, ¿no? En los mecanismos concretos, las alternativas concretas a la doctrina oficial y ortodoxa de pago de la deuda. Fundamentalmente para desactivar lo que Mireia ha comentado. El planteamiento genérico que se realiza es que aquí solamente hay una política posible, no solamente en el tema de la deuda. Me temo que desgraciadamente es bastante general en cuanto a la actuación en el momento actual y en momentos previos. Y la ortodoxia dice que la forma de actuar ante la deuda es pagarla, independientemente de legitimidades, ilegitimidades, de cualquier otro tipo de consideración, bajo amenaza de caos absoluto. Y bueno, pues yo, bueno, no me ha dado tiempo a pasar para quitarme el traje, pero casi hay veces que vengo más a gusto a contar este tipo de cosas con corbata, y me vais a permitir, me la voy a poner del todo, porque si no puede parecer que esto es cosa solamente de perroflautas, que los planteamientos de insostenibilidad de deuda y de actuación diferente a la ortodoxa parece que solamente se puede realizar desde determinadas posiciones, ¿no? Bueno, pues lo que vamos a comentar durante la tarde de hoy pues es elementos que debieran ser los que defendiera la ortodoxia. O sea, son soluciones capitalistas a un problema capitalista del sobreendeudamiento. No estamos planteando soluciones revolucionarias, que las vamos a apuntar, ¿no? También, pero estamos planteando soluciones desde dentro del sistema, evidentemente en favor de una parte de gente que no está siendo beneficiada por las políticas que se realizan en el momento actual. Pero son soluciones que ayudan al sistema capitalista a resolver un problema que tiene, que es de incapacidad de crecer de manera sana. En el momento actual no es que tengan problemas de sobreendeudamiento las economías de la periferia europea, es que es un problema generalizado. Y ese problema del sobreendeudamiento nos puede hacer olvidar a los activistas que estamos ante un problema colateral, o sea, un elemento, un engranaje del funcionamiento deficiente del sistema capitalista. Pero ese no es el problema. O sea, el sobreendeudamiento es una manifestación del problema, pero no el problema. Lo que ha ocurrido durante las últimas, pues ya va para 3 décadas, en diferentes fases, en diferentes estadios, dependiendo del área geográfica y económica de la que hablemos, pues es que el sistema no permite un crecimiento o no está consiguiendo realizar un crecimiento económico de manera sana. Utiliza, si me permitís la expresión, excrecencias para ese crecimiento. Utiliza fundamentalmente la gasolina de la deuda y no lo consigue. El ejemplo más claro que os puedo poner es lo que ha pasado con lo que ha ocurrido en España, ¿no? Lo que ha ocurrido en España, si os dais cuenta, es que se ha producido un crecimiento. Os voy a enseñar esta una diapositiva en concreto.
Vamos a ver si la encuentro con esta visión tan... Es esa diapositiva, no os fijéis en la letra, da igual, simplemente para que veáis lo que ha pasado entre 2000 y 2013 con la deuda del conjunto de las administraciones públicas, deuda pública por tanto, y del conjunto de los agentes económicos privados, o sea, familias, sector financiero y empresas. ¿Qué es lo que ha pasado con la deuda y con el crecimiento de la economía? A mí no me gusta, hago un pequeño paréntesis, no me gusta mucho considerar que el crecimiento y la bondad de funcionamiento de una economía se mira por el PIB, por el Producto Interior Bruto, pero es el argumento ortodoxo oficial, por lo tanto vamos a utilizar el suyo, porque es suficiente para explicar las dificultades. Todos sabéis que el Producto Interior Bruto recoge muchas inconsistencias a la hora de medir el bienestar de la gente. Para empezar, el Producto Interior Bruto, después de un terremoto que se haya destruido todo, o después de una guerra, el Producto Interior Bruto crece muchísimo porque hay que reconstruir, no recoge la destrucción, ¿vale? Bueno, pues olvidamos todas esas incoherencias a la hora de medir el bienestar de la gente del Producto Interior Bruto y vemos, en la línea rosa, lo que ha pasado con el Producto Interior Bruto en los 13 últimos años. Se ha producido un crecimiento significativo, salvo los últimos años, lógicamente, y partimos de un eje en el que colocamos índice 100 para deuda y Producto Interior Bruto. O sea, si la deuda y el Producto Interior Bruto fuera la misma cantidad, índice 100 en el 2000, ¿qué ha pasado durante esos años? Pues como veis, la deuda ha crecido muchísimo más de lo que ha crecido el Producto Interior Bruto. Eso lo que podemos resumir de esa situación es que hemos utilizado muchísimo más combustible de lo que nos han pagado de salario por ir a trabajar, para resumirlo. O sea, hemos necesitado que la economía se endeude una media de un 15% más cada año para cada año crecer un 5% más. Eso es lo que en capitalismo se llamaría una ineficiencia del carajo. Porque estamos hablando de algo acumulativo, o sea, cada año, para que el Producto Interior Bruto crezca el 5%, necesitábamos que la deuda creciera el 15%. Eso es un síntoma evidente de insostenibilidad, porque a medio y a largo plazo tienes el escenario que ahora mismo tenemos. Es una deuda infinitamente mayor que la capacidad que tenemos como economía de hacer frente a ella. Estamos sumando el conjunto de la deuda, pero sin embargo, creo que me imagino que aquí todos lo sabéis, no crecieron todos los agentes económicos igual, no creció la deuda pública igual que la privada. Concretamente, de 2000 a 2007, la deuda pública no creció, para desmontar el argumento que señala al gasto público excesivo o al gasto público realizado en los periodos previos a la crisis como motor, de alguna manera, como exponente de lo que ha pasado, ¿no? Con eso no estoy diciendo, ni muchísimo menos, que el gasto público fuera adecuado, dirigido a las capas más necesitadas de la población, que no haya habido aeropuertos sin aviones, que no haya habido... Bueno, aquí tenéis un montón de ejemplos que podéis saber y podéis describir mejor que yo. Incluso con todo eso, la deuda pública en términos nominales de euros no creció de 2000 a 2007. No creció. En términos... Si relacionamos la deuda con el tamaño de la economía, incluso decreció, porque durante el de 2000 a 2007 la renta de la población creció, con lo cual proporcionalmente la deuda pública era muy poco significativa cuando explota el sistema en 2007. ¿Qué pasó en ese mismo periodo de tiempo de 2000 a 2007? Pues que la deuda privada se triplicó, ni más ni menos. Pasó de 1,7 a de un perdón, de 1,2 a 3,9 millones de euros. O sea, una verdadera barbaridad. Se multiplicó por 3. Y como veis, con una subida del Producto Interior Bruto que no estaba justificada, que de alguna manera demostraba la poca utilidad del dinero que se tomó prestado. Y claro, cuando uno toma dinero prestado, fundamentalmente en una economía como la que vivimos, es para una cosa simplemente, es para intentar darle rendimiento que permita, llegado el caso, pagar los intereses y amortizar el crédito. Eso es lo que hace la gente cuando pide dinero prestado para comprar un piso, para poner un negocio o para
hacer una infraestructura en el caso de las administraciones públicas. ¿Cuál ha sido el resultado de ese proceso de endeudamiento? Que no nos da para pagar ni los intereses, ni por supuesto para amortizar el principal. Eso es lo que se llama insostenibilidad. Sin embargo, aparentemente seguimos funcionando. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es que tenemos un fenómeno de sobreendeudamiento absolutamente enquistado que, gracias a que, sí, asombraros, a que hemos sido rescatados, el chiringuito no se ha caído. Digo que hemos sido rescatados a un riesgo de que aparezca de guindos y la policía política del régimen y diga, perdón usted, está usted equivocado, aquí no ha habido rescate. Bueno, todos sabéis que en un momento en el que la deuda pública está en máximos históricos, no solo proporcionales, sino también en euros, hemos superado ya el 1 billón de euros consolidados de deuda pública, pagamos menos que nunca por esa deuda. La prima de riesgo ha caído muchísimo. La diferencia entre lo que paga Alemania por su deuda y lo que paga España es prácticamente ahora mismo residual. ¿Y eso por qué pasa? Pues porque nos han rescatado. ¿El rescate en qué ha consistido y en qué está consistiendo en el momento actual? Pues simplemente en considerar por parte del Banco Central Europeo que está ahí como prestamista de última instancia. O sea, lo que le está diciendo a los inversores es: vosotros comprar títulos no solo de España, sino de Grecia, o de Italia, o de Francia, o de Alemania, que también tiene unos problemas muy grandes. Comprar títulos que si llega el caso, si llegara el caso en que es necesario, aquí estaré yo, señor Draghi, con la máquina de hacer billetes para comprar los títulos que vosotros previamente habéis adquirido. Eso es comprar con seguro. Precisamente comprar con seguro es lo que facilita el que los inversores estén comprando todo el papel, toda la deuda que emiten los estados, incluso que emiten las empresas. La deuda de empresas también está en mínimos y no tiene ninguna lógica. Las empresas endeudadas hasta las cejas, absolutamente en una situación de ahogo por la crisis del sistema que en el momento actual estamos todavía viviendo, y sin embargo el precio de la deuda es más barato que nunca. Pero es más barato porque está el señor Draghi ahí detrás diciendo: oye, y si no lo quiere nadie, eso que compras tú, me lo quedo yo. Eso se llama rescate en todos los sitios, vamos. Lo que ocurre es que, al no ser explícito, al no haberse firmado un documento en el que aparezcamos como rescatados, salvo el memorándum de entendimiento para el rescate del sector financiero, pues le permite al presidente del gobierno presumir de lo que, bueno, pues de lo que no puede presumir, evidentemente, y es de que su buena gestión o su gestión adecuada permite que los inversores estén ávidos de comprar títulos de deuda. Eso sencillamente no se sostiene bajo ningún tipo de análisis. Entonces, teniendo claro que estamos hablando de que estamos ante una situación claramente de insostenibilidad, lo que tendríamos que plantearnos es qué se hace ante una situación de insostenibilidad. Y lo primero que yo sugiero es que pensemos qué ha ocurrido antes. O sea, qué ha pasado cuando históricamente ha habido agentes económicos o países, si queremos mirar un conjunto de agentes económicos, que han tenido problemas de sobreendeudamiento. ¿Qué hacen? ¿Cómo se solucionan los problemas de sobreendeudamiento? Pues solamente hay una forma. Solo hay una forma. Primero hacen un análisis, evidentemente, de la situación. Si estamos ante un problema puntual, estaríamos hablando de un problema de sobreendeudamiento, pero basado en una crisis de liquidez. Liquidez es la imposibilidad momentánea de atender los pagos, pero momentánea. O sea, hoy no puedo pagar, pero si me dan un poquito de tiempo, puedo hacer frente a esto, ¿vale? Ejemplo que yo creo que todo el mundo entiende: que llegue la policía municipal y me ponga una multa de 1.000 euros. 1.000 euros no llevo yo en el bolsillo, pero si me dan tiempo a llegar a un cajero, a dos, tendría que ir a dos, porque no creo que se pueda sacar 1.000 euros de la mayoría de los cajeros, pero lo puedo arreglar, ¿no? Lo puedo arreglar en un cortísimo espacio de tiempo, con lo cual una multa de 1.000 euros para mí sería un problema de liquidez. Si me ponen 1.000.000 de euros, ya os digo yo que mi problema sería de solvencia, porque no tengo 1.000.000 de euros ni yendo a todos los cajeros de Valencia para poder obtener esa. Esa es la diferencia, liquidez o solvencia. Pero el tema no se trata igual, el problema no se trata igual si estamos hablando de un problema de liquidez o de un problema de solvencia.
¿De qué estamos hablando en las crisis de sobreendeudamiento como la que tenemos ahora mismo encima? Pues claramente de un problema de solvencia. Estamos hablando no de una imposibilidad momentánea de atender los pagos, sino de una incapacidad flagrante de poder realizar tus amortizaciones de deuda, salvo si tienes ayuda como la que estamos teniendo. ¿Y la ayuda que estamos teniendo qué permite? Pues simplemente empujar el problema para adelante. Nada más. Empujar el problema para adelante sin que se pueda reducir la deuda. O sea, no solucionando el problema. ¿Y empujar el problema para adelante qué consecuencias tiene? Pues bueno, pues creo que incluso los que piensen que el problema de la deuda no le afecta serán capaces de ver las consecuencias que tiene ese empujar para adelante el problema. Porque, entre otras cosas, los problemas de sobreendeudamiento en una economía capitalista lo que hacen es agostar el crecimiento económico, evidentemente provocar situaciones de quiebras privadas de empresas que son incapaces evidentemente de atender la situación, de desahucios de familias y por el lado de las administraciones públicas, de incapacidad de las administraciones públicas de realizar políticas públicas de gasto. ¿Por qué? Pues porque no tienen capacidades financieras. Esa situación afecta pues desde la primera persona hasta la última en este país. Cuando digo eso, eliminar por supuesto todos los de las tarjetas y los de la Casa Real y todo eso, eso no les afecta, pero me refiero que la gente del pueblo evidentemente les afecta, ¿no? El problema que tenemos ante un mal diagnóstico de la situación es que no se resuelve el problema. Lo que se lleva diciendo de la crisis de sobreendeudamiento en el conjunto de las economías de la periferia europea es que estamos ante un problema de liquidez. Exactamente igual como hace 25 años nos contaban que México tenía un problema de liquidez, que Bolivia tenía un problema de liquidez, Argentina. Pasaron prácticamente 7, 8 años hasta que dijeron, vaya, parece que el problema no era de liquidez. Ahora pasa igual, exactamente igual, ¿vale? Es mal diagnóstico, es incapacidad, que los economistas suyos son malos y nosotros somos muy listos. No, es pura estrategia. El considerar que es un problema de liquidez lo que permite es que funcionen los mecanismos que permiten salvar a quienes hay que salvar en un caso de naufragio como el que estamos viviendo. ¿A quién hay que salvar? Pues a los acreedores. Si queréis otra historia, pues es que desgraciadamente hay que salvar a los acreedores. Eso es lo que plantean los diferentes gobiernos y los diferentes poderes económicos y financieros que diagnostica la situación. No es que no sean conscientes de la incapacidad de hacer frente a la deuda, sino que si eso se reconoce en primera instancia, lógicamente supone una distorsión muy importante y una merma muy importante en lo que son los acreedores del sistema. Y por lo tanto, se opta por buscar una solución diferida en el tiempo, en echar el problema para adelante, en hacer determinados ajustes, pensando que de esa manera se van a salvar los acreedores. Y luego ya, más adelante, ya veremos cómo metemos mano al asunto. Esto que estoy diciendo, basta que vayáis a la propia bibliografía de los organismos multilaterales que han tratado temas de sobreendeudamiento, por ejemplo el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, y veáis lo que dicen de las crisis de deuda latinoamericanas, por ejemplo, y africanas, en los años 87 y 88 del pasado siglo, ¿vale? Lo que dicen es que hubo un... Lo que pasa es que no lo dicen con la palabra error, ¿no? Es una forma... porque claro, lo que se hicieron durante esos primeros años fue decir, oye, México, ¿tú tienes un problema? No, te vas a tener un problema. Tienes un problema momentáneo, de liquidez. Por lo tanto, te doy otro préstamo, más caro, porque como eres un mal pagador, lógicamente te doy un préstamo más caro, te refinancio la deuda existente y vamos a ver si te damos tiempo a que vayas creciendo. Al mismo tiempo, te aplicamos una política pues para los malos pagadores, a los países que tienen un problema de deuda, que son, en ese momento se llamaban programas de ajuste estructural. ¿A alguno le suena? Pues es, los programas de ajuste estructural, yo utilizo en una cosa que publiqué hace poco, son pero calcados de que hay textos, hay trozos iguales de los programas de ajuste estructural del siglo pasado, de hace 30 años, que los programas de ajuste estructural implantados en Grecia, en Portugal, en Irlanda y en España a través del memorándum de entendimiento. Programas de ajuste estructural que pasan
por una parte de, hay una parte que varía, en el caso de los que tienen moneda única, no hay devaluación de la moneda, pero lo que sí que hay es programas de deflación y programas de devaluación interna, o sea, de ajuste salarial. Son hasta textos, bueno, ya digo, muy similares. ¿Qué dijo el Fondo Monetario Internacional cuando pasaron unos años de aplicación de esas medidas el siglo pasado? Nos hemos equivocado. Esto era un problema de solvencia y ahora hay que hacer otro tipo de cosas. Llegaron incluso a cambiar el nombre de los programas. Los llamaron entonces, dijeron, los programas de ajuste estructural no han servido, no sirven porque estamos ante un problema de solvencia, hay que reducir la deuda, no basta solamente con los problemas, con las echar para adelante la deuda, hay que reducirla, hay que hacer quitas a la deuda y tenemos que pasar a otra cosa que es estrategias de reducción de pobreza, porque con lo que estamos haciendo nos estamos cargando a la población y eso no nos ayuda a poder poner a esos países en posición de crecer. Eso que ocurrió, ya digo, hace 3 décadas, se está repitiendo de manera bastante gemela en el momento actual. Está volviéndose a dar la misma situación. Y se vuelve a hacer lo mismo. Y si se vuelve a hacer lo mismo, ya digo, más que persistencia en el error, tendremos que hablar de estrategia. Una estrategia muy clara, que es una estrategia que lo que busca es salvar, en esta primera parte de la crisis de sobreendeudamiento, a los acreedores. Y eso está funcionando. Está funcionando en la medida siguiente. No está resolviendo el problema, pero es que no busca resolver el problema. Lo que busca es salvar a los acreedores. Eso se está consiguiendo. De hecho, el gran acreedor de todas las crisis de sobreendeudamiento, os podéis imaginar, son los sistemas financieros, los sistemas bancarios. Y esos sistemas financieros y bancarios siguen siendo salvados, han sido salvados y siguen siendo sostenidos en esta actual situación. Con lo cual, no nos equivoquemos. Si el objetivo fuera solucionar el problema de sobreendeudamiento, podríamos decir fracaso absoluto. Si el objetivo es salvar a los acreedores, podemos decir que están teniendo un éxito bastante razonable. El problema es que, una vez que salvas a los acreedores, te tienes que enfrentar a la situación del verdadero problema que tendrías que arreglar, que es el del sobreendeudamiento. Por lo tanto, cuando hablamos de quitas de deuda, lo que no podemos es pensar en que ahora vamos a conseguir un éxito político por el hecho de que empiece ya a salir el tema y a empezar a reconocerse que hay que ir a reducir deuda. Que no basta con que salga Draghi y baje la prima de riesgo y paguemos menos intereses de los que pagaríamos si no hubiera salido. ¿Vale? Quita va a haber, con toda seguridad. El tema es, da igual cualquier quita. Da igual cualquier procedimiento o proceso que haya que se pueda producir desde el punto de vista político para reducir la deuda, porque aunque hayáis invitado a un economista que tiene su riesgo, el tema es que esto no es un problema técnico, es un tema político. Yo os voy a dar datos económicos y demás, pero es un tema, y lo que intento en este tipo de intervenciones es convencer a la gente de lo siguiente: esto no es un tema de técnicos. Esto es un tema de acción y de voluntad política. Y lo que únicamente voy a dar como claves es decir, oye, si alguien técnicamente os dice que por hacer un impago de deuda o por realizar quitas de deuda, al día siguiente abrís el grifo y no sale agua, os está mintiendo. O os está diciendo que los inversores o que... No. Primero, estas cosas han pasado ya antes. Y segundo, hay mecanismos y métodos para hacer este tipo de procesos de una manera absolutamente regulada y formal y normal. Ahora, se puede hacer en interés de unos o en interés de otros. ¿Qué se está cocinando? Pues están cocinando unos procesos de reducción de deuda que no van en el interés de la gente. Ese es el tema. Y esa es la verdadera oposición que habrá que mantener política, fundamentalmente, con las herramientas técnicas que nos permitan denunciarlo, porque no estamos hablando de si va a haber quita o no. Quita va a haber. Quita puede ser, imaginaros, una situación de quita. Utilizar la inflación como herramienta para disminuir la deuda. La deuda está, imaginaros, en el caso de España, nominada en euros. Imaginaros que se crea o se genera inflación de forma que esa deuda que tenemos hoy va quedando
diríamos, diluida por el hecho de que haya inflación todos los años del 3-4%. En muy pocos años esa deuda significa menos. Llevarlo a una economía familiar. Una persona trabaja y gana 1.000 euros, tiene la suerte de trabajar y de ganar 1.000 euros. 1.000 euros por su salario y tiene una deuda, una cuota hipotecaria por la que paga 500. Si hay inflación y eso no se nota en la cuota hipotecaria, porque los tipos de interés siguen estando ahí sostenidos, esa persona que hoy gana 1.000, el año que viene a lo mejor gana 1.050 por la inflación y reconociendo que le sube el sueldo, claro, por la inflación. Y al año siguiente 1.100 y la cuota hipotecaria sigue siendo lo mismo, con lo cual la deuda pierde importancia con respecto a sus ingresos. Eso le pasa también a las empresas, al propio Estado, a la hora de recaudar impuestos. O sea, la inflación es una herramienta de quita, disimulada, pero herramienta de quita. Pero no estamos hablando de que con la inflación solo se pueda solucionar el asunto. Además, porque hay un problema, y es que a nivel europeo hay intereses muy diferentes por el lado de la inflación. Y fundamentalmente, más que a nivel europeo, a nivel de clase social hay intereses muy diferentes. ¿A los acreedores les interesa la inflación? Pues os podéis imaginar que no. A los acreedores, a los que tengan un ahorro importante, a los que tengan una cantidad importante de capital, no les interesa la inflación. Lógicamente, quien controla el Banco Central Europeo no es el pueblo. Con lo cual, pues por ahí no van a ir herramientas que diluyan el poder de la fuerza de la deuda por la vía de la inflación, porque evidentemente el poder no le interesa esa solución de la deuda. Pero cuidado, incluso aunque eso se pudiera utilizar porque en el Banco Central Europeo pensaran que era una solución menos mala, daros cuenta de que en todo caso sería demasiado lenta la de la inflación, a no ser que hubiera una hiperinflación. O sea, esas inflaciones que a lo mejor habéis oído alguna vez hablar, pues eso, que hubo por ejemplo en el periodo de entreguerras en Alemania, que bueno, pues la gente cobraba el salario varias veces al día, porque había tal cantidad de inflación que si imaginaros que cobraba solamente una vez al mes, al final del mes cuando fuera a cobrar el salario, con ese salario no podría comprar nada. Por eso se cobraba incluso varias veces al día el salario, al día. Las hiperinflaciones, ha habido algunas de trillones por cien, de trillones por cien, no del 2% o del 3%, ¿eh? Estamos hablando de verdaderas burradas, ¿no? La hiperinflación alemana, ¿sabéis cómo acabó? Con una huelga de impresores. En ese momento el dinero lo que se generó, hubo una huelga de impresores que fue la que acabó con la hiperinflación alemana, con otras cosas, ¿no? Pero vamos, lo digo como anécdota simplemente. Por lo tanto, quita va a haber, y no por la vía de la inflación, aunque eso pueda en un momento dado utilizar el Banco Central Europeo. Cosas que nos van a contar en el momento en que nos podamos plantear un posible impago de deuda. Lo primero que se nos dice es que existe un riesgo moral, ¿no? El riesgo moral es que las deudas hay que pagarlas. Como concepto, el hecho de que alguien que debe algo, cualquier agente económico, no lo pague, lo que haces es incitarle a que lo vuelva a hacer en el futuro. Y además estás quitando estímulos al que presta dinero, al acreedor, a que lo vuelva a prestar. Esto, claro, esto hay que desmontarlo por varios motivos, ¿no? En primer lugar, fijaros el riesgo moral que ahora mismo tiene el conjunto de la economía, por centrarnos en la del Estado español, los agentes económicos que están funcionando bajo la premisa de que se les está refinanciando porque está el señor Draghi ahí asegurando la compra de deuda pública y privada. ¿Qué más riesgo moral que ese? El que dice, o la que dice, que no se puede actuar sobre el monto de la deuda reduciéndola, por ejemplo la de las familias, en riesgo de exclusión, con deudas hipotecarias de viviendas, de primeras viviendas tasadas en el pico de la burbuja, pero que sin embargo cuando se van a ser desahuciadas esas personas, la tasación cae a una tercera parte y el banco se queda con la vivienda y la familia se queda además con deuda hipotecaria. ¿Por qué hay riesgo moral ahí y no hay riesgo moral a la hora de financiar la compra de títulos de deuda en poder de empresas, que es lo que se va a hacer en esta siguiente ronda de rescate por parte del Banco Central Europeo? O sea, lo que no puede ser es que se considere riesgo moral una cosa y otro no.
De hecho, el programa actual del Banco Central Europeo, lo veréis el próximo jueves, empezarán ya a plantear compras de deuda. Lo que va a hacer el Banco Central Europeo es acudir al mercado de títulos de deuda y comprarle a los bancos cosas que ellos tienen. Y diréis, bueno, pues eso, ¿para qué sirve? Hombre, pues sirve muy fácilmente, todos lo vais a entender. Los bancos prestan a un plazo de tiempo más largo. Imaginaros que le dan un préstamo a una empresa a 5 años, o a una familia a 40. Les interesa a los bancos recuperar el dinero antes, no esperar 5 años a que le vayan devolviendo el préstamo, o 40 años, mes a mes. Entonces lo que hacen los bancos es, hacen ese préstamo y luego corren al Banco Central Europeo y quedándose con un margen, con un beneficio, le dicen: Banco Central Europeo, ¿me lo compras? Y el Banco Central Europeo se lo compra. Algunos decimos que eso es ayuda pública. Es ayuda pública. Tan ayuda pública como si aquí, en el bar del centro donde estamos, se hacen los números y dicen: tenemos que vender 50 cañas al día. Hemos vendido 40. Entonces llamamos por teléfono a Draghi y dice: Draghi, te apunto 10. Las 10 que nos ha tomado la gente del barrio, te las apunto a ti y me las pagas. Y Draghi dice: perfecto. Eso yo lo digo, eso lo llamaría ayuda pública, ¿no? En este caso, no es que falten 10, sino que realmente las entidades bancarias no es que coloquen un pequeño porcentaje residual al Banco Central Europeo. Es que el Banco Central Europeo les va a comprar hasta 400.000 millones de euros a nivel europeo. No está mal, ¿eh? 400.000 millones de euros es una cantidad bastante respetable de dinero. ¿Vale? Este tipo de programas de compra lo que pretenden hacer es, la excusa es, permitamos de esa manera que las entidades bancarias tengan liquidez y así de esa manera no les dé miedo prestar a la gente ni a las empresas. ¿Cuál es el verdadero objetivo? Pues el verdadero objetivo es seguir en el proceso de rescate del sistema bancario. Evidentemente los bancos tendrán más facilidad para prestar, pero no creéis que lo vayan a hacer, no les interesa. Lo que van a hacer es beneficiarse de esa situación porque tienen, de alguna manera, pueden colocar, tienen un comprador permanente para los préstamos que puedan dar. Y eso supone también riesgo moral, porque en ocasiones, habréis oído seguramente, que lo que hacían las entidades bancarias, y eso cuando os hayan explicado, habéis leído sobre las hipotecas subprime, eso es lo que pasaba. Los bancos prestaban y se deshacían de las hipotecas. Lógicamente no les importaba demasiado si las hipotecas eran buenas o malas. ¿Por qué? Porque lo que iban a hacer con ese riesgo es pasárselo a otro. ¿Qué estamos haciendo ahora? Cuidado, lo ha hecho la Reserva Federal de Estados Unidos y lo va a hacer también el Banco Central Europeo, es coger el riesgo que presten los bancos. Si eso no es riesgo moral, diría en otro ambiente que venga Dios y lo vea. ¿Vale? Tremendo, ¿no? Daros cuenta que el riesgo moral evidentemente no es un argumento. Creo que hay elementos suficientes para negar que eso sea así. Ante un problema de sostenibilidad o ilegitimidad o ilegitimidad de la deuda, se pueden hacer dos cosas, como decía: aplazamiento o reducción. Por la vía de arriba, lo que se está haciendo: aplazamiento, políticas monetarias, o sea, maquinita de hacer dinero, pero limitada al circuito bancario, ese dinero no llega a la gente, evidentemente, ni a las empresas, ni a ningún lado. Y todas esas medidas tienen unos beneficiarios claros, que son los acreedores y los que más se endeudaron, que dicen: bueno, mientras me van refinanciando a largo plazo, pues bueno, pues ahí yo voy aguantando. ¿Vale? O sea, ese es uno de los métodos de los que se está utilizando para tratar la deuda. Y tiene unos beneficiarios muy concretos. Lo planteo así en ese formato árbol, simplemente para que veáis que hay diferentes opciones. Unas medidas se consideran ortodoxas y de economistas serios, y las otras son de economistas populistas y gamberretes, ¿no? Pero aquí lo que diferencia unas medidas de otras, todas del sistema capitalista, todas esas son dentro del sistema, lo que diferencia unos enfoques de otros simplemente es a quién benefician. Punto. Todas son medidas ortodoxas dentro del sistema, incluso las que piden la anulación de la deuda, si solamente piden la anulación, ¿vale? Entonces, estamos por la parte de arriba del cuadro.
por la parte de arriba es medidas simplemente de aplazamiento que solo benefician a los acreedores y colateralmente a algunos que están muy endeudados, fundamentalmente los que se les permite refinanciar y no caer. Todo el sector bancario, por descontado, pero también en el mundo empresarial, pues las grandes empresas, Fomento de Construcciones y Contratas, el Corte Inglés, todas estas empresas que con enormes cantidades de deuda se les permite con esas políticas refinanciar y buscar mejores momentos en el futuro, ¿vale? Y de momento que no se produzca la misma situación a la que se le produce a una persona que no puede pagar su hipoteca y que le expropian la casa por la vía de los hechos, ¿vale? Con un juez y policías. Esas políticas también van acompañadas de políticas contractivas, bueno, es un eufemismo, políticas contractivas de ahorro, que al final lo que supone son políticas de ajuste, o sea, políticas que lo que hacen es pues menos gasto público, intentar reducir los gastos públicos en determinados elementos que son considerados por el sistema improductivos, que no generan, y por lo tanto, pues todo eso, lo que únicamente ocurre es que se produce un efecto absolutamente contrario a largo plazo a los intereses que persigue esa propia política. ¿Por qué? Pues porque esas políticas contractivas al final lo que hacen es colocar en peor situación todavía a los deudores. Y claro, si los deudores están en una peor situación, ¿qué pasó en 2007? Se restringe el crédito. Incluso empresas y familias que no tenían una situación límite pasaron a tenerla. Políticas como la reforma laboral, incluso gente que no habría sufrido en otra situación tan acusada de crisis una pérdida o una merma salarial, con la situación posterior a la reforma, sí la sufre y por lo tanto se ve deteriorada su capacidad de devolver la deuda. Con lo cual, un préstamo que antes no era amoroso pasa a serlo. Es un círculo vicioso. Porque lo que pretenden esas políticas, pues se enfrentan a la enorme contradicción del propio sistema capitalista en una situación de crisis. Y es que lo que es bueno para una empresa individual, para el conjunto, se convierte en algo pernicioso. Todos habréis oído que lo que cualquier empresario querría sería, pues eso, una reforma laboral como la que tienen, pero solamente que la pudiera aplicar él. Porque si la aplican todos, está jodida la cosa. O sea, lo bueno sería que si yo fuera empresario yo pudiera despedir de forma absolutamente libre a mis trabajadores, pagarle lo menos posible o no pagarles incluso, pero que solo lo pueda hacer yo. Porque si los demás lo hacen, ¿quién compra mis productos? Ese es el enorme problema que tiene el sistema en cuanto a contradicción. Esas políticas contractivas no solamente no solucionan, sino que agudizan la crisis de sobreendeudamiento. Por lo tanto, tendremos que ir pensando ya en bajarnos para abajo en el cuadro y ver otro tipo de políticas que no tengáis dudas se van a producir. De hecho, el debate ya está ahí. El debate está, fijaros, ahora mismo está viendo a raíz de un informe solicitado por la propia Comisión Europea saliente, se está trabajando en un informe que se llama, en un programa que se llama PADRE, como el de la Declaración de la Renta, pero es el acrónimo de Programa de Desendeudamiento. Lo que pretende ese programa de desendeudamiento es hacer un planteamiento de cómo salvar la deuda soberana de los países de la periferia mediante una operación que sería que el Banco Central Europeo compre esa deuda, se la quede y la deje, no la elimine, la deje como perpetua, como congelada. Y prolongue en el tiempo la amortización de esa deuda sin herir, por decirlo de alguna manera. Eso se está estudiando ahora mismo por parte de think tank, de la gente más poderosa del capital a nivel europeo. O sea, están ya pensando en ese tipo de cosas, están ya trabajando en ese tipo de salidas, porque lógicamente los estados ahora mismo en una situación, ya digo, de hiperendeudamiento, no tienen capacidad de actuación por la vía que el propio sistema capitalista precisaría, aunque solo fuera para salir en rescate de las entidades bancarias en el siguiente ciclo de problemas que van a empezar en muy poquito tiempo. Entonces, esa sería la vía central, o sea, un proceso de quitas neutral, y ponerle comillas a lo de neutral, un proceso de quitas que vía inflación, vía este tipo de operación, que podría ser la del Banco Central Europeo u otra cualquiera, no discriminen entre los que pierden, ¿no? O sea, ¿eso a quién beneficia? Pues fundamentalmente a los que más se endeudaron. A los que más se endeudaron.
aprovecho para decir, eso sí que es riesgo moral, porque a los que más endeudaron, no penséis en la familia. A los que más endeudaron, o sea, es primar a Botín, que en paz no descanse. Primar a las Koplovich, por supuesto. Primar a las empresas, fundamentalmente, que más endeudaron, financieras y no financieras, lógicamente. Ese planteamiento es de reducción, porque por una vía o por otra, finalmente supondrá un monto a pagar menor. Por la vía de la congelación en el balance del Banco Central Europeo, por la vía de la titulización de esa deuda, como se hizo en su momento con la deuda de los países latinoamericanos, se crearon una cosa que se llamaron bonos Brain, por el nombre del secretario del Tesoro de Estados Unidos, que se inventó la solución. Lo que hizo fue convertir esa deuda de los países en papelitos y negociar con ella. O sea, decir, estos papelitos, ¿cuánto valen realmente? En el mercado, ¿quién me paga por $100 de deuda argentina? Y el mercado decía, $100, eso no vale ni de broma. Ese papelito de $100, yo te pago por él $30. Era una vía de reducción de la deuda, porque en el mercado, ese papelito de $100, había gente que lo compraba por 30. Entonces se podía, de alguna manera, se mercantilizó la deuda. Y se redujo, por esa vía se redujo una parte. Evidentemente mucho menos y mucho más despacio de la que hubiera sido necesaria. Por eso esa vía, si ahora se aplica algo parecido, esa vía es neutral, o sea, perjudicial para las clases trabajadoras y excluidas de un país. Lógicamente, porque lo que van a hacer va a ser primar una salida de la crisis por el lado del beneficio para los más endeudados. Pero había otras posibilidades. Había posibilidades como las que por abajo se apuntan, que ahora entraremos, que son reducciones de deuda en el que los beneficiarios fueran en general la población. Y estamos hablando de que nos vamos a referir a esa otra vía, que es la que evidentemente se considerará populista frente a las demás, se considerará que es heterodoxa y se considerará lo que se considere. Pero ya os digo, entre las de arriba y las de abajo, pasando por las de en medio, la única diferencia no es la técnica, es quién se beneficia de las mismas. Dos posibilidades para ir por ese lado de abajo del cuadro. Ante un planteamiento de quita de deuda, se puede hacer de manera muy simple, organizada o desorganizada. Yo voy a defender la organizada, ¿vale? Pero voy a defender la organizada sobre todo por un motivo, porque entiendo que hay que dar argumentos técnicos para decir que no hace falta una revolución en las calles para hacer ese planteamiento de quita, que desde el punto de vista económico es perfectamente sostenible hacer un proceso de reducción de deuda organizado. No decir, llegamos al Ministerio de Economía y decimos, oye, que no pagamos nada y que, bueno, que cerramos la ventanilla y que pase lo que pase. No estamos hablando de eso, que también sería una opción, pero yo no voy a hablar de esa parte. Entre el proceso no organizado y el organizado, yo voy a optar por explicar que técnicamente es perfectamente viable y posible un proceso organizado de quita de deuda que beneficie a la gente. El planteamiento del proceso no organizado, ¿qué supondría? Pues fijaros, imaginaros que fuera desordenado, desorganizado, pues, y que hubiera un impago unilateral, o sea, llega al poder un partido que defiende un impago de deuda pública, parcial o total, y va por ahí, empezando por la izquierda. El impago unilateral, ¿qué supondría eso? Pues la deuda pública de que deben las administraciones, Estado, comunidades autónomas, corporaciones locales, son o títulos o préstamos. ¿Vale? Pueden ser títulos, o sea, que emite una letra del Tesoro o emite un bono en la Comunidad Valenciana, o que le pide un préstamo a Bankia o a Banco Santander. Ese sería básicamente el monto más importante de la deuda. También hay otra deuda, que es la deuda, la que aparece en los epígrafes del Banco de España, otras cuentas a pagar, o sea, las deudas comerciales. Esas ya se están impagando, o sea, se impagan de manera habitual, apareció los fondos de liquidez autonómica, pero vamos, ese tipo de deuda es residual comparado con el monto global. Vamos a centrarnos en la parte de títulos de deuda, o sea, bonos, letras, obligaciones y préstamos. Imaginaros que hay un partido y dice, oye, que no pago el 10%, el 20%, el 30% o no pago nada. ¿Qué pasa a partir de ahí?
Pues el siguiente paso es, el segundo circulito, es que se produce una insolvencia de las entidades bancarias. Diréis, ¿alguno que haya escuchado alguna cosa? Pero más, porque insolventes ya son, ¿vale? Se precipitaría la insolvencia que ya tienen. O sea, las entidades bancarias, no las españolas, ¿eh? Las del conjunto del área euro. No las del conjunto del área euro, las del conjunto de los países desarrollados están en quiebra. Pero no en quiebra porque lo diga yo que estoy loco, lo dicen sus balanzas. No pueden aguantar una situación no simplemente de impago total de la deuda, sino de impago parcial de la misma. En los balances del sistema bancario, fijaros, en las, concretamente los del Estado español, de las entidades residentes en España, un 15% de todos los activos que tienen son deuda pública o préstamos dados a las administraciones públicas españolas. Un 15%. O sea, una barbaridad. ¿Por qué? Es más esa cantidad, la que tienen ahora, ese 15% son unos 400.000 millones de euros. ¿Cuánto patrimonio neto tienen las entidades para aguantar un posible impago? No más de 80.000 millones de euros. O sea, con 80.000 millones de euros los accionistas lo pierden todo. Estamos hablando de que 5 veces más le deben las administraciones públicas. Simplemente con decir, oye, que a lo mejor no pago. O sea, ni siquiera no pagar, que a lo mejor no pago, el conjunto del sistema bancario hace crack. ¿Vale? Es un hecho incontrovertible. Precisamente por eso, cuando se realizan pruebas de esfuerzo, que se llaman los test de estrés, que el día 26, bueno, aprovecho, he venido a Valencia y voy a dar la primicia de lo que van a salir los test de estrés. El día 26 van a publicar los datos de las pruebas de esfuerzo que le han hecho a la banca. Y ha habido una batalla tremenda para que no se penalice los activos, estos que estoy diciendo. O sea, que no se le ponga ni siquiera una pequeña merma a un posible deterioro de las carteras de deuda pública. Claro, porque es que, aunque les pongan una simulación, y digamos, vamos a ponerles una simulación del 10% de un posible daño en la deuda pública que tengan, 40.000 millones de euros, la mitad de su capitalización bursátil, o sea, a tomar por saco, hubieran cerrado todos. Lógicamente tienen que hacer ver que la deuda pública es activo libre de riesgo, o sea que no tiene riesgo. Con todo esto que estamos viendo, decir que no tiene riesgo la deuda pública, pues bueno, pues sobre todo habiendo opciones políticas que planteamos directamente que hay que meterle mano a eso, pues lógicamente ya es mucho suponer. Aún así, en los test de estrés saldrán todos aprobados o casi todos. Tiene que suspender alguno, porque si no, si no es un examen el que no suspende a nadie, tiene la gracia. Le han dado las preguntas. ¿Vale? Insolvencia de las entidades bancarias. ¿Problema que supone eso? Pues que las entidades bancarias no juegan con el dinero de sus accionistas. El dinero de sus accionistas es una cantidad absolutamente ridícula comparada con las deudas que tienen. Y fundamentalmente, las deudas que tienen son los ahorros de la sociedad. Los ahorros de la sociedad en forma fundamentalmente de depósitos. ¿Qué pasaría? Pues veis la flecha sabor dota que viene ahí, y es que tenemos una garantía por parte de los estados, no solo el Estado español, ¿vale? Todos los estados ayudan a las entidades bancarias garantizando implícitamente los depósitos. En cada sitio hasta un importe. En el área euro casi todos hasta 100.000 euros por titular. Todos sabéis que si tú tienes hasta 100.000 euros en un banco, pues si el banco tiene esta situación, llega al estado y te lo va a pagar. El estado, ¿eh? No el Fondo de Garantía de Depósitos, que muchos sabréis que está en quiebra técnica. El Fondo de Garantía de Depósitos tiene ahora mismo en su patrimonio neto, activo menos pasivo, tiene menos 5.000 millones de euros. Y con eso está garantizando 800.000 millones de euros de depósitos. O sea, quiebra total. Por eso no se deja caer ningún banco. Por eso no se puede dejar caer ningún banco. Porque el problema diría directamente que la activación de los avales iría contra el Estado. Y el Estado tendría que soportar los 800.000 millones de euros de depósitos a añadir al billón de euros que ya tiene deuda pública. O sea, imaginaros el caos. Con eso no digo que no me apetezca ver un impago desordenado. Lo que estoy diciendo es que seguramente no haría falta. Porque políticamente se puede hacer de otra manera.
El planteamiento es que es imposible pensar en un impago, ni aunque fuera en pequeña cantidad, que no conlleve a arrastrar al sistema bancario. Si el planteamiento se hace para decir que caigan, es una buena opción. Basta, como os digo antes, con el anuncio. Solo con el anuncio bastaría. Llega un presidente del gobierno, con coleta o sin ella, y dice: oye, que estoy pensándolo, simplemente pensándolo, ya veremos si lo hago o no. Directamente eso es quiebra del sistema bancario. A partir de ahí, el problema es que no se queda en el sistema bancario. Se produce la insolvencia de otros muchos agentes, claro, y no en el Estado español. A nivel general, el volumen de deuda es tan absolutamente disparatadamente alto que tiene la economía española, que la deuda en conjunto, del conjunto de todos los agentes, familias, empresas, bancos, supera, bueno, está muy cerquita de los 8 billones con B de euros. Esa es una cantidad tan absolutamente disparatada que, para que os hagáis una idea, el conjunto de la crisis de la deuda latinoamericana hace 20 años, si lo traemos a valor actual, debemos como 50 veces el conjunto de esos países. 50 veces todos ellos sumados. Y fue un problema largo. Bueno, pues debemos muchísimo. Tanto debemos que es absolutamente un fenómeno que no sería parcelable o reducible a que esto se quedara dentro de unas fronteras determinadas o no. El caos sería muy considerable. Problema que yo le veo a ese caos: el elemento de que las consecuencias impidan ver la realidad. O sea, la gente lo que iba a notar inmediatamente es que pierde sus ahorros, los que los tengan, pocos o muchos, pero sus ahorros. Y bueno, hay mucha gente que no tiene ahorros. No, hasta el dinero que cobraron a principio de mes y no se han gastado todavía, o a final del mes anterior no se han gastado todavía, lo pierden, porque había una obligatoria necesidad de controlar un corralito, que habréis oído alguna vez. No puedes sacar más de 200 euros a la semana. La situación tendría unos efectos directos en la gente, de manera más acusada en la gente que menos tiene. Hay algunos por ahí que tienen en Andorra o en Suiza. Los que no, que somos la mayoría, lógicamente nos veríamos muy afectados con esa situación. Por supuesto, la quiebra empresarial en cadena, ¿vale? Y toda esa situación de quiebra empresarial en cadena pues afectaría fundamentalmente a la clase trabajadora, hecho de esa manera. Problema de eso es que eso puede evolucionar hacia una visión de verdad de dónde está el problema, o puede evolucionar a que se confunda el origen del problema. Esto ha sido por impagar. Por lo tanto, yo, en vez de plantear eso, bueno, esto es lo mismo, pero para que veáis en forma: impago de deuda pública, insolvencia de las bancarias, efectos sobre los inversores que tengan deuda, evidentemente, que entran en impago también, efectos sobre los depósitos en las familias, estrangulamiento del crédito, más paro, activación de los avales y garantías proporcionados por el Estado, y más impago de deuda pública. O sea, es un círculo absolutamente vicioso. Imaginaros que nos lo planteamos de otra manera. Un proceso controlado, que es lo que de alguna manera intento plantear como técnicamente sencillo, pero que tiene un coste. Lo que pasa es que el coste lo tiene para los poseedores de más renta. Y eso, pues no vamos a tener mucho apoyo por su lado. Porque claro, los poseedores de más renta, estoy hablando fundamentalmente de las grandes fortunas y los poseedores, en este caso, los que controlan el sistema financiero, porque se trata de expropiarlo. Es inevitable. Un proceso controlado tendría que contar con un impago de deuda pública al mismo tiempo que una nacionalización del sector bancario, para que la activación de esos avales que tenemos dados a los depósitos no se llegara a producir. Ese proceso controlado no tendría coste, y ahora os pondré un ejemplo, dependiendo de los porcentajes que existieran de impago de deuda, no tendría coste para el erario público. ¿Por qué? Porque ya está rescatado el sector. O sea, ahora mismo, el sector bancario tiene 400.000 millones de euros de deuda que le debemos nosotros. Y nosotros le deberíamos, por los depósitos, una cantidad superior de 800.000 millones de euros que están garantizados. Pero si se produce una nacionalización, todos esos depósitos no serían retirados.
Con lo cual, es un tema perfectamente asequible y posible. Pero claro, los accionistas de las entidades bancarias pierden la propiedad. Y no les va a gustar. No les va a gustar. Claro, ese proceso de reducción de deuda no debería solo quedarse, en mi opinión, en las administraciones públicas. Porque el proceso de sobreendeudamiento es general. No vamos a entrar en qué deuda tendrían que reducir las grandes empresas, porque esas ya tienen un proceso. Un proceso que legalmente ya está establecido. Sabéis todos que existen mecanismos jurídicos que amparan las situaciones de sobreendeudamiento privadas y de las empresas. Privadas y de las empresas. Cuando una empresa no puede pagar, presenta lo que se llama una situación, una solicitud de concurso de acreedores. La antigua quiebra o insolvencia. ¿Sabéis que eso existe? ¿Qué ocurre en esa situación? En esa situación, con el amparo del juzgado de lo mercantil, las empresas pueden pactar con sus acreedores una espera en el pago de sus deudas por una reducción, y eso todo con una situación de protección judicial. Eso no lo pueden hacer las familias. Y diréis, sí pueden. No pueden por lo siguiente. Si pueden, desde el punto de vista teórico, una familia puede decir, me declaro insolvente, situación de concurso de acreedores. ¿Problema que tiene? Que hay determinadas deudas que no entran en ese juego. Las hipotecarias no entran. Pero claro, una empresa que puede tener muchísimas más deudas, además de hipotecarias, le puede interesar entrar en ese proceso. ¿Qué deudas tienen las familias? Pues fundamentalmente hipotecarias, de su primera residencia. Si una familia se presenta en un juzgado y dice, no puedo, estoy en paro, oye, concurso de acreedores. Primero tiene un problema y el coste, que es el coste, ¿no? Pero imaginaros que el coste no fuera tal de un problema. Simplemente el hecho de que su deuda más importante, o casi toda su deuda, sea la hipotecaria y esa no entra a jugar, ¿para qué se presenta una familia en un juzgado y dice que le ampare? No le vale de nada. Por lo tanto, esa solución ya la tienen las empresas, pero habría que articular una para las familias. Y que tuvieran en cuenta el tema de la renta. No puede ser igual que, o no se puede producir una quita igual a una familia que tiene unos determinados ingresos que a otra que tiene otros. Pero es extremadamente sencillo ver, por los datos del Banco de España, las familias en riesgo de exclusión y con renta baja y media. Y se podría establecer perfectamente una quita para esas deudas. Para esas deudas, no para la deuda hipotecaria de la Patricia Botín, vuelto a citar Botín, pero es que es lo que más conoce la gente, ¿no? No podemos articular quitas neutrales para todas las familias, porque no todas las familias tienen la misma situación. Y evidentemente habría que ver un mecanismo que también afectara, en este caso de manera positiva, a las familias. Pero también las instituciones financieras tendrían que hacer quita. O sea, no basta solamente con hacer un planteamiento de desendeudamiento de las administraciones públicas. También las instituciones financieras tienen que hacer quita. ¿Por qué hasta ahora las entidades bancarias no han quebrado? Pues no han quebrado porque se han empujado para adelante su deuda y a continuación. Y además se ha producido un hecho de sustitución de los acreedores de esa deuda bancaria. Las entidades bancarias le debían mucho dinero, imaginaros, a fondos de inversión, y hemos procedido a cambiar esa deuda para salvar a esos fondos de inversión y sustituirlos por el Banco Central Europeo. Es un proceso muy parecido. En Madrid hay una calle donde se ponen con unos cubiletes, ponen una bolita debajo, cambian la bolita, suena, ¿no? Trigger. Los trigueros, en este caso, han funcionado perfectamente. Por eso, cuando hay gente que dice que el rescate no ha funcionado, os digo yo, vamos, que no ha funcionado. Perfectamente. Perfectamente. Lo que se ha hecho ha sido reducir por parte de los bancos su exposición, la deuda que tenían con las instituciones financieras, con otras instituciones financieras, con fondos de inversión y de pensiones, y se ha cambiado esos acreedores por otro acreedor, que es mucho mejor, porque somos todos, el Banco Central Europeo. Perfecto. Pero con eso no ha sido suficiente. Todavía mantienen una deuda, además de los depósitos, una deuda demasiado elevada. ¿De cuánto? De 1 billón de euros. 1 billón de euros. No lo pueden pagar. No lo pueden pagar, incluso aunque se pagara la deuda pública. ¿Qué se está haciendo con todos estos procesos
de ayuda a las entidades bancarias. Intentar decir, bueno, darles segmentos de negocio para que hagan beneficio y al menos con esos beneficios que puedan afrontar parcialmente esa deuda. Por ejemplo, se les presta dinero del Banco Central Europeo al 0,15% y con ese mismo dinerito llegan los bancos y se lo prestan a los estados, ahora muy barato, al 3. Pero del 0,15 al 3 es un sobrecoste directo para las administraciones públicas. Deuda que algunos decimos que es ilegítima. Ha habido momentos del 7 y los tipos de interés oficiales eran al 0,5. ¿Vale? Eso ha supuesto en los últimos 5 años un sobrecoste, en concreto para el Estado español, de 105.000 millones de euros. 105.000 millones de euros son, aproximadamente, para que os hagáis una idea, casi 4 años de pago de seguro de desempleo. 4 años de seguro de desempleo. Eso es el sobrecoste. La diferencia entre lo que nos hubiera costado ir como Estado a la ventanilla del Banco Central Europeo a la vez que botín, lo he vuelto a decir, a la vez que botín, no en mejores condiciones ni en peores, en las mismas condiciones, 105.000 millones de euros. Daros cuenta que esa situación obligatoriamente nos llevaría a que las entidades bancarias nacionalizadas tendrían que hacer una quita de la deuda que tienen con fondos de inversión o fondos de pensiones, grandes instituciones y evidentemente grandes instituciones de ahorro. ¿Para qué? Con el objeto de proteger los ahorros de la gente. Incluso la versión que yo aquí os dejaré plantea quitas a depósitos superiores a 100.000 euros. No son necesarios, pero en mi opinión, como efecto redistributivo de renta, debiera ser aconsejable. Y también es inevitable que el planteamiento se haga también sobre la deuda de las empresas no financieras. No para apenar a las grandes empresas, sino para eliminar esa losa de endeudamiento que sitúa las cosas de la manera siguiente. Ahora mismo las empresas no financieras, eso es deuda de familias, españolas están claramente por encima de la media de esfuerzo a la hora de pagar con respecto a sus homónimas de otros países. Incluso las que están horrorosamente mal, como son las griegas o las italianas o las portuguesas, las cifras que tienen las empresas francesas ya son excesivamente elevadas. O sea, pagar 41,9, ese índice es absolutamente disparatado. Para llevarlo al índice de la media europea sería necesario una reducción de deuda de las empresas. Yo propongo ligarla a la creación de empleo. Sí, tú reduces reduces deuda siempre y cuando crees empleo. Si con esas actuaciones se interviene, tendríamos un efecto combinado dentro del propio sistema capitalista de redistribución de renta y de solución durante un tiempo del problema. Porque no arreglado el mecanismo que genera la deuda, volveremos a tener un problema de deuda y volveremos a tener un problema de crecimiento. Pero lógicamente hay un margen de tiempo hasta que eso se vuelva a producir. Por eso digo que estoy planteando soluciones que priman o que benefician a otros perfectamente factibles, desde el punto de vista técnico, que esas sí que pueden generar crecimiento y empleo, pero claro, tienen damnificados. Me he enrollado demasiado, pero es que yo si acaso dejo paso ya a preguntas y a debate y entramos en...